Tristán el golfista. Y entonces yo le dije, es que no me iba a comprar. De acuerdo, silencio todos. Shh, habla el director. Cierra la boca, Sanders. Bueno, es el inicio del verano. O en forma oficial, la temporada baja. El terrorismo decae cuando los fundamentalistas cambian sus maletas con bombas por gaseosas. ¡Llevas dos, idiota! Averigua qué pasa con la tercera. ¡Te reto! En fin, como siempre, reduciremos nuestro horario de verano. ¡El verano! ¡Qué bueno es el verano! ¡Sí! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡El verano! Bueno, me iré a mi casa del lago. Moto esquís y sexo. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal. Primer video del mes de febrero. Yo sé que siempre voy y vuelvo, literal. Creo que ya lo expliqué en una publicación de esas que puse en la pestaña de comunidad y todo. Muchos sabrán que soy militar y mi Ecuador no está pasando por un buen momento. Cosa que me ha limitado a hacer videos, pero créanme que voy a ser constante. Sé que siempre lo digo, pero bueno, siempre estoy aquí. No me alargo más, empecemos con el video que va a estar increíble. Yo pasaré el verano dándole algo a la comunidad. Infecciones. Sus planes dan asco. Yo pasaré otro verano en el Club Campestre. Club Campestre Hovercamp. ¡Stan! ¡Bienvenido! Estacionamiento miembros. Estacionamiento empleados. Oh, chavales, que era demasiado bueno para ser verdad. Empleado. ¡Stan! ¡Vienes a trabajar otro verano! Horacio, qué bueno verte. Jardinería, conservación de campos, hermoso día, día bueno. Es difícil creer que después de trabajar aquí 30 veranos, casi tengo suficiente para pagar una membresía. Ah, serás otro idiota rico como el resto. El otro día, el señor Vanderhill metió un cisne vivo en su maleta como sorpresa para su caddy. O sea, no sé cómo se maneja en Estados Unidos, no sé si las vacaciones de verano sean cada año, porque soy de Ecuador, pero si son 30 veranos, significa que ha estado trabajando 30 años de su vida en ese club. La sorpresa era... ¿qué tan lejos podía lanzar el cisne el escroto del caddy? Descuida, yo jamás era uno de ellos. A los sujetos como Vanderhill les dieron todo, toda su vida. A mí no. Yo he trabajado bajo el sol sobre una podadora que hace pedazos mi trasero. Te lo dije, usa 7 calzoncillos. De hecho, voy a apreciar este lugar porque trabajé para él. ¡Harry! ¡Dame un beso! ¡Mi esposa es vieja! ¡Deja de llamar a mi casa! O sea, literalmente, si ven al tipo, se le ve que tiene 7 calzoncillos. Yo llamo a su casa. Ay, Klaus. Este calor de verano hace pensar a una chica. ¿De qué se trata la vida? ¿Por qué estamos aquí? Para comer chocolate y que nos arreglen las uñas. Y beber champaña. ¿En serio? Moriré algún día y quiero dejar algo de lo que pueda estar orgullosa. ¿Qué hay de tus hijas? O sea, Steve en un futuro sí se hace millonario. Tal vez no de una manera cool, pero sí es millonario. Hayley, no tanto. Habla de algo más permanente. Quiero inventar una frase original. Algo tan profundo como todo eso y algo más, ¿sabes? Ay, por favor. ¿No crees que todos han intentado inventar una frase original? ¡Es casi imposible! Pues, Klaus, voy a lograrlo. Y puedes poner esa rana en la cacerola. ¿Qué carajo? Bruja, ¿qué acabo de decir? ¿Qué carajo fue eso? Es Norm Macdonald, ¿cierto? Es como bailando con las estrellas. ¡Ay, qué día! Tengo una ampolla, me golpeé el pulgar y conseguí un hermoso bronceado de granjero. ¡Ah, lo sé! También tengo uno. ¿Qué carajo? O sea, miren la diferencia. ¡No puedes hacer caramelo con una cascada! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Se oía como si aún quedara soda. No me gusta la segunda mitad. No es tan efervescente. No, lo de abajo no es para mí. Me gusta lo que está arriba. Es una soda de mi refrigerador. O sea, literal, yo creo que eso suena una buena frase, ¿no? Me gusta lo que está. Refrigerador que compré con dinero por el que trabajé. Lo siento, no sabía que la querías. Mis dedos están pegajosos. Puedes lamerlo si quieres.
Ok. Ah, bueno, estaré arriba derritiendo perlas sobre mi vientre si me necesitan. Steve, eres como esos idiotas ricos del club que no aprecian lo que tienen porque nunca han trabajado por ello. Hay que apreciar para graduarse. Literal. ¿Tienes un problema con las sodas y con los ricos? No, tengo un problema con quien tiene todo fácilmente. Admiro a los hombres que han luchado en este mundo. Los Levi Strauss, los Hulk Hogan, los Larry Flint. Y alístense porque en este capítulo va a aparecer uno de esos personajes. Imagínate superar a un hombre como Larry. Horacio, mi hijo Steve trabajará con nosotros durante el verano. Bienvenido a bordo. Gracias. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Eso, Steve, es el saludo de un hombre trabajador. Una muñeca inmóvil que dice que es de convicciones sólidas. Un saludo firme en el que puedes confiar. Muchos callos ásperos que muestran que no teme perseverar. Como las manos de Shrek. ¡Ay! ¡Mi cosita! Tus manos son todo lo contrario. Por suerte, un O sea, estuvo buena la referencia a Shrek. Grano de trabajo duro arreglará eso. Steve, tienes suerte. Empezaste en buen momento. Mañana nadan los empleados. ¿Ah, es cuando las chicas invitan a los chicos? ¿Sí? No, una vez al mes el club nos da una hora en la mañana para nadar en la piscina justo antes de que la drenen. Es mágico. ¡Oh, no! ¡Es Vanderhill! Una vez me distrajo mientras hacía el swing. Hacía... Ese no es mi nombre, pero me lo decía a mí. Sí. O sea, literalmente podemos ver que este es uno de los personajes más molestos de Roger. Sí, señor Vanderhill. Seguro que era hembra. Busquen su nido y maten a sus polluelos antes de que les dispare excremento. ¡Puya! ¡Puya! Sí, señor Vanderhill. ¿Roger? ¡Hola! ¿Por qué papá no te reconoció? Ah, todos tienen en su familia a alguien a quien no reconocen. Tu mamá es mi hija coreana que juega pool con un palillo gigante. ¿Qué carajo? Ay, ajá. Y Hailey no se da cuenta de que yo reparo sus sandalias. Sí, cómo no. ¿Y recuerdas cuando jugaron a la botella en esa fiesta? Sí. Qué loco. Qué turbio. No, qué denso. Qué denso lo que se viene. Alicia Wigner, tuvimos 7 citas. 9, yo te dormí en 2 de ellas. No pasó nada, wing wing. ¿Pero cómo puedes pagar una membresía aquí? O sea, yo literalmente tengo otra teoría antes de que... O sea, aparte de la que dijo Roger, ¿no? Sobre por qué Stan no lo puede reconocer. Yo creo que Stan ha trabajado ahí tanto tiempo, ¿no? 30 veranos, me parece. 30 años, supongamos. Entonces lo conoció antes de conocer a Roger como alguien siendo ese personaje. Entonces yo creo que tal vez por eso no lo puede sacar. Y en este caso, Steve, que ya lo conoce como tal, sí sabe quién es. En resumen, hace varios años me casé con una mujer de 95 años, 2 semanas antes de que muriera. Fue Anna Nicole Smith a la inversa. Su hija no estaba feliz. ¡Jamás tendrás el dinero de tu mamá, Pamela! Esa señora. ¿Por qué vistes como Peter Venkman? Es doctor. ¿Y por qué papá me consiguió empleo para enseñarme el valor del trabajo? Te enseñan a ser un crédulo. Por favor, Steve, los crédulos como él glorifican el trabajo duro porque no tuvieron oportunidad de no trabajar duro. Créeme, todos toman el camino fácil si pueden. Por eso hay chistes de flatulencias. ¡Toc, toc! ¿Quién es? O sea, eso explicaría muchas cosas, la verdad. Ay, esa agua se siente bien en mis jeans. ¿Dónde está Steve? ¿Cómo se puede perder la hora del empleado? ¡Vanderhill! Steve, ¿qué estás haciendo? Lo siento, señor Vanderhill. Silencio, trabajador. He decidido darle a tu muchacho un empleo a mi lado en el verano. Me agrada, me hace reír. Creo que es hora de jugar, muchachos. ¡Ah, eso nos enseña! ¡Ay, por cierto, yo pago como camino! Muy bien. No es un empleo. Solo le está pagando por no hacer nada. Perdón, un empleado le contesta un miembro. O sea, la verdad espero que Steve guarde ese dinero que está ganando. ¿Miembro? Eso creía. Chaval, se atoró el cinturón.
son mis amigos. Son Dale Shepard y Johnny Golf. De hecho, soy Johnny Golf, natación y tenis, pero es muy largo. Los calamares, el ribeye, sándwich de pavo, el pie de limón y el filete Dover relleno de cangrejo. ¡Sí! Ya basta de eso. Steve, hijo, termina de empujar eso al piso por mí. No, chaval, o sea, literalmente eso está mal. Buen muchacho, toma 100. No me gusta eso, Horacio. No son la clase de personas que quiero que influyan a mi hijo. Descuide, Stan, es un buen chico. De seguro él será muy prudente. ¡Sí! Odio las aves, por lo tanto me alegra que patearas una. ¡Aquí hay dinero! O sea, si era una paloma, creo que está bien, porque las palomas no son tan buenas. Transmiten enfermedades y todo, así que creo que se lo puede dejar pasar por ahora. Ahórrame tu recital de danza. No, olvida la mostaza, es hora de karate. Uy, está muy sazonado para el picante. Espera, ¿qué acabas de decir? ¿Está muy sazonado para el picante? Eso es. ¿Eso es? Está muy sazonado para el picante. ¡Tu frase original! ¡Desde luego! Ahora solo tienes que probarla. ¡Está muy sazonado! En alguien que no sea yo, bruja. Este Klaus. Mamá, ¿estás bien? Parece que vas a reventar. Oh, no. ¿Han visto a Steve? No lo vi en el club en toda la tarde. Estaba muy sazonado. ¡Hola! O sea, literalmente, ¿cuál se supone que es el momento idóneo para decirlo? Steve, ¿dónde estabas? Déjame adivinar. Vanderhill te despidió. No, el señor Vanderhill quería dormir la resaca. Me pagó el día completo y salí a las 12. ¡Uf! Estoy lleno. La carne estaba deliciosa, Francine. Es solo que me llené con langosta y soufflé de chocolate en el club. Ten, por las molestias. ¡Es tu madre! ¡No le des propina! Parece que está muy sazonado para el picante. Pobre Francine, en serio. Se la vio súper... Está destrozada. Tomamos el camino fácil en esta casa. Así como... Lo sé, hombres que luchan, trabajan duro, Hulk Hogan. El trabajo honesto es para tontos. Lo fácil es lo mejor. ¿Eso crees, jefe? Porque gracias a mi último pago, he ahorrado lo suficiente para comprar mi entrada al club. Y lo disfrutaré aún más, porque no me lo regalaron en charola de plata. Me lo gané. Los 7,000. ¡Ah! ¿7,000? Papá. O sea, 30 años para hacer $7,000. O sea, yo creo que ganaba más que eso en la CIA en un año. O sea, este capítulo no tiene mucho sentido. Ese era el costo de la membresía hace 30 años, cuando empezaste a ahorrar. ¿Qué? Es como 200,000 ahora. Wow. ¿Creías? ¡Wow! Bueno, o sea, sigue trabajando como tonto y tal vez puedas apreciar el club a los 85, si hay suerte. O sea, fue bastante cruel, Steve. O sea, fue bastante cruel para hacer Stan. Bueno, y Stan es un mal tipo. Señor Vanderhill. Por favor, el señor Vanderhill era mi padre. Llámame Espartaco. Tal vez no tengo oportunidad de ser miembro de este club, pero le aseguro que no dejaré que corrompa a mi hijo. Espartaco. Usted y yo, una ronda de golf. Si gano, Steve vuelve a trabajar con nosotros. ¡Oh, una apuesta! Está bien, pero si gano, nomás piscina para empleados. ¿Tú? Contra el... No puede ser, chaval, como que si fuera la única piscina que hay en toda la ciudad. ¿Que conoce cada centímetro de este campo? Te apuesto 200,000 a que pierdes. Johnny está loco hoy, me encanta. ¡Cuenten conmigo! ¡Bien, acepto toda su acción! ¡Le deseo suerte! ¡Ah! ¡Au! ¡Es la mano que uso para pelar bananas, idiota! Bueno, vamos a ver quién gana, chaval. La señora esa... Primer hoyo, el marcador es 35 a 36. ¡Qué asco! Que gane el siguiente hoyo. No hay todo el día. ¿Sí? Se oye bien.
Ahora están. Si no lo logras, pierdes. Ok, chaval, vamos a ver qué pasa aquí. Momento decisivo. ¿Roger o Stan? ¡Sí! ¡Oh, chaval, no hay piscina! Ay, ¡pero qué cosa! ¡400,000 y no más gente pobre en la piscina! ¡Pero compré un flotador! Ahora, muchachos, hay que embriagarnos y jugar guerras con talco en los vestidores. ¡Muy bien, aquí vamos! Está bien, mi pasión. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Steve, ve a traer más champaña al almacén, por favor. O sea, ¿cuánto dinero se supone que está haciendo Steve con ese trabajo, si es que se supone que es un trabajo? ¿Qué está sucediendo? Ah, aquí es donde me intoxico y pienso en lo que pasaría si las tortugas ninja tuvieran que estudiar. Vanderhill ofreció compartir la ganancia si me dejaba ganar. Ya tengo dinero para ser miembro. Te dije que todos toman el camino fácil si pueden. Tuviste razón todo el tiempo, Steve. Lo fácil es lo mejor. O sea, la verdad, si se lo ponen a pensar, esto no tiene mucho sentido. En teoría debió haber ganado el señor Vanderhill, porque se supone que el tipo es miembro ahí muchos años, creo que 30 años o por ahí. Y Stan creo que nunca ha jugado golf, o sea, ni siquiera tuvo que haberlo sobornado, pero bueno, creo que es por la trama. Sé que tal vez tengas preguntas, así que te lo diré. El decano cierra la pizzería del campus y las tortugas ninja no lo toman nada bien. Chaval, ¿aparecerán las tortugas ninja en este capítulo? Quédense para saberlo. Nada podría ser mejor. Solo que mamá ganara su batalla contra el agotamiento y después flotara hasta aquí. Hay demasiado hielo en este trago. Llévalo con el cantinero y tráeme otro. Y golpéalo por mí, así de fuerte. Chaval. Tu padre parece adaptarse con facilidad. Oye, papá, deberías tomarlo con calma. Literalmente fue a golpear al cantinero. Podrías ser más gentil. Actúas en forma A ver, a ver, ¿qué le pasó al peinado a Steve? O sea, ¿hizo eso su papá y ya dejó su look de niño millonario? Si alguien se ha ganado el derecho de actuar así, soy yo. Como un tonto, desperdicié 30 largos años tratando de llegar aquí y ahora voy a disfrutarlo. Oigan, miren eso. Le dije a ese niño que le pusiera orejas de Mickey Mouse. Se cayó a la piscina. Francine, creo que ya descubrí por qué tu frase fracasó. Porque era una idea estúpida. No, las palabras son correctas, pero no la expresión. Trata de decirlo como si hubieras viajado al sur. O sea, la frase sí está buena, ¿saben? ¡Estamos sazonados para el picante! Ahora, como si llegaras de jugar en la nieve, pero no hubieras tomado tu chocolate caliente. ¡Está muy sazonado para el picante! Tal vez más una mezcla de tristeza porque murió tu perro, alivio porque estaba lleno de linfomas de grasa y alegría porque también tendrás un gatito nuevo. ¡Está muy sazonado para el picante! Mira la actriz. O sea, qué carajo, no sé qué decir a esto. Es nominada al Oscar, ¿qué Berry CDB decirlo? Está muy sazonado para el picante. O sea, las situaciones que puso Klaus eran muy específicas. Luces bien, papá. Tuve que elegir una corbata para la cena para nuevos miembros en el club mañana y quise darme un gusto. ¡Ah, jamón! Tírenlo y tomemos un taxi a Long John Silver. Yo invito. Papá, ¿no te molesta haber perdido tu piscina de empleados? No lo pensé. Y gracias, Steve, por abrirme los ojos. Sin tu ayuda estaría perdiendo el tiempo ahorrando centavos. Janet Jackson trabajó en buenos tiempos. Jeff, esa estupidez me da jaqueca. Está muy sazonado para el picante. O sea, ahí sí sonó bastante bien, ¿saben? Es muy ingenioso, señora Smith. ¡Ah! ¡Yo soy inmortal! Oh, excelente, cielo. Te compro todo un equipo. Ya sabes, tarros, sombreros, bolsas, delantales, pantalones, camisas. Oye, unas copas. Quiero una caja de esas. Dame una caja de bolígrafos. O sea, esa copita, esa taza que tiene el chile, el ají ahí, está bastante bacán. Está bastante cool. Dos de esas, seis de esas y
¡Vámonos a Long John Silver! ¡Secundo la emoción! ¡Ah, sí! ¿Papá? Steve, ¿por qué vistes como Ernie Hudson? Winston Sedemore. Y volveré a trabajar con Horacio. Y también tú. ¿Y tú crees eso? Sí, porque aprendí mi lección. Al actuar como un idiota mimado, me mostraste cómo me comportaba. ¿Actuar? No actúo. Ah, juego tenis con tomates. ¡Ah! ¡Uno verde! ¡Ay, caramba! O sea, literalmente creo que si Steve sí debería estar ahí trabajando porque él no es miembro. Stan con ese dinero se hizo miembro. Entonces, creo que está en su derecho de hacer esas cosas. Lo perdimos, Steve. Tu papá es uno de ellos. Cena de gala para nuevos miembros. ¿Se siente bien tener esa llave para miembros, Stan? ¡Claro! La pondré en mi llavero. La membresía tiene sus privilegios. ¡Saludos, padre! ¡Hulk! Chaval, es solo joven. ¡Hogan! Él va con mi quiropráctico y le pregunté si podía venir a hablar contigo. Stan, mi querido Hulkamaniaco, me informó lo que sucede. Y déjame decirte algo, hermano. Yo tuve que pelear toda mi vida para llegar donde estoy. Con solo sudor, lágrimas y dolor y una dosis de patriotismo. Ahí está, o sea, creo que el que entendió, entendió, chaval. Fluyendo en mis venas, hermano. Todo el entrenamiento, las peleas, todas las plegarias y los hermanos me hicieron apreciar todo lo que gané. Por eso, sin importar cuántos golpes les dé a mis oponentes, le agradezco a mis genes afortunados que pueda ser capaz de entrar a ese cuadrilátero y usar estos enormes pitones. Hermano, a veces como Hulkamaniaco tienes que buscar en lo profundo de ti mismo y preguntarte qué vas a hacer cuando la Hulkamanía te absorba todo. ¿Qué tiro con... o sea, tantas palabras con Hulk? Este tipo es demasiado Hulk. ¿Demasiado sí. Hulk? Escucha, Terry, aprecio que vinieras, pero... ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué ocurre, papá? ¿Tienes manos privilegiadas de hombre rico? Mi saludo. Parece que te has vuelto perdió suave. Su saludo. Tal vez por no levantar un dedo en todo el día. Tonterías, Stan. Sigue con lo que tienes. El camino fácil. Chaval, aquí se viene pelea épica, gente. Se viene una pelea épica. Mi hijo tiene razón. Me convertí en lo que más desprecio. No quiero su membresía. No así. Lo único malo es que si lo ven ahorita, como yo lo veo, no está en muy buena forma, que digamos. Y se supone que es de la CIA. Quiero ganarla con manos de hombre trabajador. Bienvenido, papá. ¿Qué dice Vanderhill? Le cambio mi membresía por la piscina para los empleados. No, nunca aceptaría eso. Bien, Hogan. Entonces creo que tendremos que ganar la piscina en la forma ay, difícil. Damn, what a hell of a I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. O sea, creo que no todos los millonarios se portaban así, así que literalmente están causando un desmadre en todo el lugar. Roger, ¿qué haces aquí? Tengo mucho que contarte. Chaval, era el gordito. Pamela, bien, estaba buscándote. Tienes el mismo ceño fruncido de tu madre cuando la violé. Después de desconectar. Duro, duro, duro. Carla. ¡Ah! ¡Oye, estaba jugando! Creo que alguien desconectó tu sentido del humor. Se terminó la reunión, Pamela. Bueno, se chaval, o sea, sí primer se lo merece. Día, esas dos manos que llamas armas. Esa me la merecía. Papá, mira. Una semana de trabajo duro y ya tengo mi primera ampolla.
Mejor saquemos esa Playboy del baño este verano. Creo que está muy sazonado para el picante. Qué loco. La frase de Francine, ¿no? Ese es un dicho de mi esposa. ¿Tu esposa? Es el lema de salsa fresca de hace dos supertazones. Salsa fresca, está muy sazonado para el picante. Bueno, creo que mi trabajo terminó aquí. Ok, qué loco, qué turbio, ¿quién se supone que era él? Y bueno, gente, hasta aquí termina el capítulo de hoy con Hulk Hogan yéndose para el horizonte desnudo. Espero que les haya gustado y por favor no se olviden comentar, dejar sus likes. Créanme que yo voy a seguir siendo frecuente, ¿saben? Pero espero que también me entiendan. Sin más por añadir, me despido. Bye.